Uno de los retos durante estos últimos 20 años como empresa constructora la tuvimos, obviamente, en pandemia y adicional a lo que pasó después de la pandemia, que es lo que Colombia llamó el estallido social. Nosotros como empresa vendemos siempre sobre planos y hacemos unos presupuestos inicialmente para poder tener claro cuál va a ser el precio de venta en el mercado. Y obviamente ese precio de venta cubría la ejecución de las casas y al mismo tiempo tiene rentabilidad lógica dentro de lo que es el negocio de la construcción para la empresa Reyeto Constructora. Nos vimos enfrentados a un reto inmenso, que era que teníamos que cumplirle a nuestros clientes, pero no solamente estábamos ya atrasados en términos de cronograma de ejecución, sino que el presupuesto de venta que teníamos no cubría realmente el presupuesto de ejecución de las casas. Teníamos claridad que íbamos a una pérdida importante, porque desafortunadamente los presupuestos se incrementaron desde los materiales hasta la mano de obra. En muchas ocasiones, como el hierro, como el cemento, entre el 20 y el 40%, ni hablar de la obra blanca, que fue todo el tema de carpintería de aluminio y carpintería de madera. ¿Cuál fue el reto que nos vimos nosotros enfrentados? En que uno teníamos que realmente ejecutar el proyecto sabiendo de entrada que íbamos a pérdida porque había unos compromisos con nuestros clientes. Y el segundo, que el presupuesto tampoco nos iba a dar para que pudiéramos ejecutar al 100% las casas. Y tercero, todo eso implicaba que el cronograma de ejecución también empezaba a verse atrasado. Estábamos hablando de 200 compradores que tenían toda su esperanza puesta en una inversión que ya había hecho previamente su casa, pero también enfrentaba a una constructora que no tenía la capacidad financiera para poder honrar y ejecutar eso. No. Ningún momento nosotros como constructora y la mayoría de las constructoras les pasó, advirtió que podíamos llegar a tener unos presupuestos tan altos por encima de lo que inicialmente se había planteado. Normalmente las constructoras hacían un presupuesto en enero y realmente la variación al final del año era muy poca, pero aquí tuvimos unos incrementos, como dije anteriormente, inmensos. Todo el equipo, tanto comercial, técnico e inclusive administrativo, montamos una estrategia que le llamamos estrategia 1, llegamos después a la estrategia 2 y después llegamos a la estrategia 3. La estrategia 1 era que el gerente comercial, que es mi esposo socio, Diego Sepúlveda, se vio enfrentado a un diálogo uno a uno con más de 150, entre 150 y 180 clientes que estaban esperanzados en que el cronograma se ejecutara y que las casas se entregaran como inicialmente se había prometido. En esas negociaciones buscamos la forma de que muchos clientes que también obviamente tenían problemas para el cierre financiero desistieran del negocio, obviamente se les devolvía el recurso, pero por lo menos garantizábamos una segunda venta ya a precios normales en la ejecución de las casas. Y lo segundo, negociamos con muchos clientes donde les dijimos directamente que podíamos entregarle la casa, pero que desafortunadamente no teníamos cómo terminar al 100% las casas. Negociamos cosas menores como el vidrio templado, como el pasamano de las paredes, como algunos acabados. Obviamente nunca, obviamente sacrificamos o nunca en ningún momento, ni siquiera pues pensamos en todo lo que es obra negra y obra gris al 100%, pero sabíamos que lo que era obra blanca se podía de alguna forma concertar y negociar. La estrategia 2 obviamente seguía con los clientes que no. Obviamente no quería aceptar ningún tema y que si el programa no se cumplía entraban problemas jurídicos y ahí al final fue hasta un tema digamos que jocoso, pero dentro de la angustia es que empezamos a hablar de estrategia 1, 2 y 3. Hoy logramos obviamente entregar las 200 casas al 100%, nos falta todavía terminar algunos temas de las zonas sociales, pero nuestro compromiso inicial era las casas y sabíamos que con los otros proyectos que podíamos ir avanzando, podemos ir cumpliendo lo que son las áreas comunes y las zonas sociales. Ustedes ya como estudiantes, ¿qué harían y cómo complementarían este reto tan importante de cumplimiento y al mismo tiempo de pérdida dentro de la empresa?